Estudiantes de la Universidad Nacional, Universidad de Costa Rica, Instituto Nacional de Música y de la Escuela de Música Sinfónica de Pérez Celedón participaron en el segundo Festival Interuniversitario de Percusión que tuvo como sede el cantón. La Escuela de Música Sinfónica de Pérez Celedón fue la anfitriona del segundo Festival Interuniversitario de Percusión 2023. En esta ocasión recibimos a estudiantes y profesores de la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, el Instituto Nacional de la Música, el Ensamble de Percusión Costa Rica UNED y estudiantes de la Escuela de Música. Más de 50 personas estuvieron reunidas en 3 días de encuentro musical, 26, 27 y 28 de octubre. Fueron muchas las clases, los talleres, los conciertos y el aprendizaje de todos nuestros alumnos y de los alumnos que nos visitaron en este grandioso festival. Es un hecho histórico. Es la primera vez en que todas las instituciones de educación superior en el área de percusión se reúnen en un festival de esta magnitud. Estamos súper orgullosos de haber sido los anfitriones de este evento especial y esperamos que se pueda realizar todos los años. Los participantes se mostraron muy complacidos por llevar a cabo este tipo de actividades. La experiencia creo que ha sido muy, muy buena, especialmente para nosotros los profesores que hemos venido a participar y a compartir con los estudiantes de las diferentes instituciones. Creo que esta idea de unir cerca de las 4 universidades públicas ha sido un éxito. Y quiero manifestar el honor que fue para nosotros participar en este Festival Interuniversitario de Percusión, un encuentro nacional, creo yo, sin precedentes, en donde nos pudimos reunir las cátedras de percusión de las principales universidades de nuestro país, la Universidad Nacional, el Instituto Nacional de la Música, la Universidad de Costa Rica y el Ensamble de Percusión Costa Rica UNED. Se conocieron los estudiantes de todas las cátedras, compartimos todos música, repertorio, clases maestras de diferentes géneros e instrumentos. Pudimos también compartir metodologías, lo que nos funciona, lo que quizás no nos ha funcionado. Todos aprendimos muchísimo de todos y realmente creo que fue muy, pero muy valioso este encuentro. La intención es seguir realizando este tipo de festivales. Quiero felicitar a la dirección de la Escuela de Música Sinfónica de Pérez Celedón, a Laura, al profesor José Jiménez, a mi colega y amigo Danilo Castro, que aceptó la invitación de tocar junto al ensamble de percusión. Y bueno, queda el compromiso de que esto no sea la última vez, lo vamos a seguir haciendo sin duda. Espero que lo hagamos cada vez más, sobre todo para el provecho de nuestros estudiantes y nuestras instituciones. De nuevo, muchas gracias y bravo Escuela de Música Pérez Celedón. Una actividad más de cultura que se realiza en la Escuela de Música Sinfónica del Cantón.